Vamos a preguntárselo al maestro y analista político Jesús Silva Herzog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Buenas noches, Jesús. Bienvenido, como siempre. Como Hola, Pedro. Buenas noches. ¿Es una venganza política? Bueno, me parece que es el seguimiento de una, de una denuncia. Y, y yo diría, eh, viendo las cosas de, desde fuera, que esto... Tiene que ver con una acusación del propio presidente de la República y una confesión del presidente de la República que públicamente nos dijo hace algunas semanas que él le daba instrucciones al ministro Arturo Saldívar y, recomendaba... y que a través de Arturo Saldívar sí. él iba con los jueces para eh, mostrar que había ciertas prioridades del gobierno. Eh, esta es una confesión del presidente de la República, esta es una acusación del presidente de la República a quien como ministro, como presidente de la Suprema Corte de Justicia, no veló por la autonomía de ese poder. Eh, en ese sentido, pues a mí me parece que esto debe seguir su curso. Hay una serie de testimonios. No es que haya simplemente la denuncia de una persona, sino que esta denuncia está acompañada por decenas de integrantes del Poder Judicial que confirman que recibieron directamente presiones del eh, ministro Saldívar cuando ocupaba eh, la presidencia de la Corte. Yo creo que este es un asunto muy delicado eh, y creo que debe, debe tomarse con toda seriedad. No puede simplemente eh, decirse que este es un asunto que queda en el eh, juego de los partidos. Yo creo que es un asunto muy serio. Saldívar eh, fue presidente de la Suprema Corte, bueno, primero fue ministro, luego fue presidente, luego dejó de ser presidente y luego pidió su retiro. A, a, en su trayectoria en el Poder Judicial, eh, por su conducta, sus obras, sus actos, ¿lo considera su nombre íntegro y limpio? Eh, no tenemos nada para eh, hablar en esos términos del ministro Saldívar, yo creo que... La manera en que se condujo eh, en el gobierno del presidente López Obrador eh, fue indigna, fue indigna de un juzgador, puso a la Suprema Corte de Justicia no, al servicio del presidente no sé, de la no, no sé, República, no, no, se condujo no, 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 más con un, como un secretario de Justicia que como eh, un ministro de la Suprema Corte de Justicia. Y creo que si había eh, muchas eh, críticas a su gestión como presidente de la Corte, estas se confirman con la manera en que le escupió a la Suprema Corte de Justicia, eh, tirando el encargo que tenía eh, y no solamente renunciando a, a su cargo, sino yéndose de inmediato a ser asesor de la candidata Claudia Sheinbaum. No se esperó ni siquiera el ministro Arturo Saldívar a que su renuncia fuera procesada por el Senado y él ya estaba apoyando a Claudia Sheinbaum como uno de los golpeadores de, de la candidata de Morena. Esto golpea a Claudia Sheinbaum a reserva de, de la procedencia o improcedencia de estos señalamientos. Ya el escándalo en sí está, está mostrando un golpe a la candidata de Palacio de Palacio Nacional. Eh, ¿A dónde puede llegar esto? esto? ¿Tú crees que esto es obra de, de los adversarios que utilizan a los medios de manipulación? Como les llama el presidente de la República, los medios de comunicación adversarios, los está utilizando como la mano del gato para sacar las castañas o algo así? Mira, a, a mí me parece que para Claudia Sheinbaum tener dentro de su equipo al exministro Arturo Saldívar, eh, retrata que no tiene absolutamente ningún compromiso con la división de poderes. El hecho de que le haya dado la bienvenida, a Arturo Saldívar, cuando eh, deja un puesto como árbitro para irse de inmediato a afiliarse a una de las porras del estadio. A ponerse la pues, camiseta a, de equipo. A ponerse de inmediato la, la camiseta. Todavía no termina su partido, el partido eh, eh, por el cual fue contratado a silbar, y él de inmediato ya se pone la camiseta de uno de los equipos. Bueno, a mí me parece que eso eh, eh, deja en claro que Claudia Schema no tiene un compromiso con la división de poder. Con la autonomía del Poder Judicial, pero también creo que es otra evidencia de que Arturo Saldívar no es un puente, no es un interlocutor con el Poder Judicial. Su imagen pública, su trayectoria en los últimos años a la cabeza de la Suprema Corte de Justicia eh, generó tal controversia dentro del Poder Judicial que es una, una persona que no puede ser un buen embajador de la candidata ante el, el Poder Judicial. ¿Dónde lo ves en un futuro en el caso de que la candidata oficial gane las elecciones? ¿Lo pues, ves, en, pues, pues no lo ¿lo ves sé? en la Procuraduría de Justicia? ¿Lo no ves no lo en sé? Gobernación? Tiene, tiene incompatibilidades muy serias eh, el, el hecho de que venga de la, de, de la Suprema Corte de Justicia implica que debe dejar pasar un tiempo para ocupar un puesto eh, de este tipo. Eh, hay quien especula que podría eh, integrarse como asesor de El quien jurídico. pudiera ser eh, la presidenta de México. Pero yo creo que esto que estábamos mencionando hace un momento valdría la pena. Eh, eh, pensar qué, qué significa, qué mensaje proyecta una política eh, cuando incorpora a sus filas a una persona que tiene un desprecio tan profundo dentro del mundo de la abogacía, dentro del mundo del, del, del poder judicial. Yo creo que en estos momentos no es una carta que le eh, dé prestigio, que le dé eh, elementos favorables a su... Eh, imagen pública, sino que creo que todo lo contrario. Jesús, como siempre, muchas gracias. Gracias, Pepe. Buenas noches, el maestro Jesús Silva Herzog-Márquez.